Voy de Sevilla a Triana, barrio que le dio nombre a Marifé. Aquí vivió de niña y aquí vive también Chiquetete. Él la conoció cuando solo tenía 12 años. Desde entonces han mantenido una gran amistad. Y hoy nos va a descubrir a la Marifé más auténtica. ¿Qué pasa? Antonio, me alegro mucho de verte. Realmente. Me alegro en este sitio tan bonito. Fíjate, fíjate lo que tenemos. Y para hablar de Marifé. Hombre, figúrate, yo a una persona que he querido mucho como persona y como artista. Además, ella se lo merecía todo, por la sencilla razón de que su corazón era tremendamente grande y generoso. ¿Tú cómo la conociste? Bueno, yo conozco a Marifé siendo yo un chiquillo, muy chico, antes de yo ser artista, porque el padre de Manuel Molina, mi primo, con Marifé era, y Marifé moría con él, ¿no? Entonces le tocaban los espectáculos, ella lo contrató porque ella hacía alguna cosita de flamenquito, así, no flamenco serio, sino un flamenco más tirando a la copla, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, pues yo, mi tío me decía, niño, venirse que os voy a llevar, que os vea Marifé y eso, ¿verdad? Y éramos chicos. Y ya cuando empezamos a cantar, Manuel y yo, aquel trío de los gitanillos del Tardón, pues el padre que venía con ella en un espectáculo, le dijo, mira Marifé, que te voy a traer a los niños para que te canten el último día, porque antiguamente aquí, a todas las señoras de la copla que venían, pues se le hacía el último día un homenaje, y había caricato, había cantante, había flamenco, había copla, había de todo, y entonces nos metieron, y entonces ya cada vez que venía ella, bueno, pues nosotros ahí estábamos. Me fui con mi hermana, que ella cosía muy bien, estaba en un tinte trabajando, y se fue ella a una casa para zurcir unas cortinas que se habían estropeado un poquito al limpiarlas en el tinte. Y yo, ni corta ni perezosa, era en el verano, los señores allí no estaban, hasta más que estaban las criadas y eso, pues yo estaba cantando, como siempre, que me gusta tanto cantar y tal. Y en esto llegaron unos señores que eran los que iban a llevar los muebles, me hacían tresillos de piel y todo ese tipo de cosas. Y me oyeron cantar y dijeron, ¿quién canta? ¡Qué voz tan bonita! Entonces la criada de estos señores le dijo, pues es una niña que ha venido con su hermana y está cantando arriba, que le dejó yo unos zapatos de la señora y un vestido, que me estaba, te puedes imaginar cómo me estaba el vestido. Y entonces se pusieron en contacto conmigo, subieron a verme, me dijeron que les cantara una copla entera, yo encantada, pues yo con tal de cantar era feliz. Inmediatamente vi que cogían el teléfono y llamaban a un tal David Cubedo. Yo entonces no sabía pues ni quién era David Cubedo. Luego pues ya me enteré que era un señor que es el que daba el parte en Radio Nacional, un locutor maravilloso. Me dijo, bueno, pues vente tal día, aquí habrá un pianista y te va a acompañar. Y antes del telediario, tú nos cantas. Y ese creciente clamor que viene escuchándose a lo lejos desde hace unos momentos... Tiemblo de verme contigo y tiemblo... Y no te veo, este que eres un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo, ya las mías tú tampoco. Por tus venas te de loco, ya me duele el pensamiento. Siendo muy joven, murió su padre, se fueron a Madrid. Y allí empezó la carrera de Marifé, con este maestro, con el otro. Ella se llama María Felisa, pero odiaba el nombre de Felisa. Felisa era una abuela suya, no le gustaba nada. Lo que pasa es que cuando llegué allí le dije, me preguntó mi nombre, que él no se acordaba muy bien de cómo me llamaba cuando me presentaron en aquella entrevista. Dice, es que claro, María Felisa, a mí María Felisa no me hace mucha gracia. Digo, es que es muy feo, ¿verdad? Le dije yo, es muy feo. Y dice, ¿cómo? Estuvo barajando nombres. Hasta que me dijo, dice, ¿tú de dónde? Digo, hombre, yo soy de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, de Burguillo, pero he vivido en Triana, en la calle Alfarería. Dice, pues mira, María Felisa, Marifé, Marifé de Triana no te suena bien. Digo, uy, me suena muy bonito.
que en aquella época los artistas, y ella me lo contaba, había veces que tenían que ir de un sitio a otro, entonces lo que había eran trenes con asientos de madera, y después llegaban a la estación y de taxis nada, no había taxis, había a lo mejor burros, ¿sabes?, que te montaban en el burro con aquellas maletas, ¿me entiendes?, hasta, digamos, la pensión, porque de hoteles tampoco nada. Yo viajé con mi marido, que era el primer bailarín del ballet, y mi hijo de 4 años. Y nunca olvidaré el cariño y las atenciones que tuvo Marifé con nosotros. El espectáculo era, pues, toda España. Hacíamos pueblos, todos los del mundo, y duraban las tournées, duraban un año. Fuimos hasta Jaraí de la Vera andando 7 kilómetros con una tormenta por unas montañas, horroroso aquello, que de aquello daba, parecía dantesco, parecía un cuadro dantesco, una tormenta tremenda, cayéndonos todo el agua encima, y cuando llegamos a Jaraí de la Vera, yo iba con unos calcetinitos blancos que llevaba y un abriguito que me lo había teñido mi madre, porque era del año anterior, me lo había teñido en rojo para que pareciera que tenía uno nuevo, pero que era el mismo, todo esteñido. Los calcetines iban, en vez de blanco, rojo. I was a quick, wet boy, diving too deep for coins, all of your street light eyes wide on my plastic. Tenía una cosa muy buena Marifé para cuando debutó, que es importantísimo. Tenía una voz personal. Ponía la radio y decías Marifé de Triana, porque tenía un pellizco flamenco cantando. Y eso es lo que distinguía de otras. Ese es uno de los puntos de ellas muy importante. Pero un vozarrón que tenía unos registros graves, que daba gloria oírla. Y la oías y no la confundías con nadie. De Marifé de Triana, y eso se paga. Eso hace figura. ¿Dónde aprendíamos? Aquí, en una mesa, en un bostizo, de jarrillo de lata, como decía Arbari, jarrillo de lata, de aceituna, y venga, y vámonos, vámonos. Y ahora salía uno cantando diferente, no como ahora que todo el mundo canta igual. Todo el mundo canta exactamente igual. Tú vas a una fiesta ahora y desde que empieza, como un gato pisado, todo el mundo chillando mucho. No, o sea, hay que modular, hay que modular. Como en el toreo, hay que templar. Pues aquí igual, no se puede estar siempre chillando. Oiga, mire usted que no es eso, que ay, ¿a quién le contaré yo la fatiguilla que estoy pasando? Ahora, oiga, mire usted que no, que el que más grita no lleva razón, ni canta mejor.